antes. Esto pasó, miren, a las 2:20, minutitos antes de que nosotros arranquemos en resumen, ¿sí? Esto pasaba entre Emma y entre Licha. Contexto, cena. Terminó la cena de los nominados y empieza acá el tema de por qué ustedes me pusieron en ese rol en la cena. ¿Ustedes quién? Las chicas. ¿Y quién habla? Emanuel. Emanuel se siente traicionado por la casa porque lo han puesto en un lugar donde no le cayó bien. Y encima ahora Licha viene a decirle, deja de ponerte en papel de víctima. Deja de ponerte en papel de víctima porque si vos no haces ninguna autocrítica de por qué estás en placa, es muy complicado que puedas remediar lo que has hecho estas últimas semanas. Lo que pasa es que tenemos a un Emma que dice, pero yo, la verdad, no sé qué he hecho para que ustedes me nominen. Emma dice esto, yo no sé por qué ustedes me han votado, no me dicen nada en la cara, entonces es imposible que yo pueda entender lo que hice, ¿sí? Y que lo pueda acomodar. Si ustedes no me dicen qué es lo que les cae mal de mí, o capaz que tuve alguna actitud de mierda. Claro, nadie sabe lo que uno hace, ¿no? Todos saben lo que hace el otro, pero nadie sabe lo que hace uno. Eso es rarísimo. Uno sabe y chusmea de lo que hace el otro, pero nadie se pone a pensar en las actitudes que uno hace para después acomodarlas y encarar mejor la vida. ¡Ay, qué metafórico que estoy! ¿Cómo estoy, Charla completa entre Licha y Emma. Licha, cae mal la victimización, le tira. Chico, ya vimos. Ay, pobre Emma. Todos los días está tratando de buscar algún aliado. Ayer vimos como ya Sabrina le cortó en rostro. Después vimos como Denise le cortó en rostro. Después vimos como Rosina lo deja mal parado. Ahora, pobre, va con Licha y Licha dice, deja de victimizarte. Cae mal la victimización. No sé por qué me votaron. Y, amigo, tuviste actitudes agresivas para con nosotros. Todos lo están matando a Emma, ¿eh? Es como un pegándole a Emma. El tema es que si estás en Gran Hermano y si te gusta llevar y traer información, hay que bancarse el juego que uno decide jugar. Emma comenta, cuando pasó lo del paisa que se metió en la cama de la otra piba, fueron y le dijeron, estás actuando mal. Acá no, me mandaron al muere. Lo que dice Emma es, cuando yo me mando una cagada, quiero que ustedes me digan que me la estoy mandando para yo corregirla. Pero veo que ustedes, para que yo quede mal parado, me dejan hacer todas las cosas para que pise el palito y después me nominan y tienen un justificativo. ¿Se entiende? Al paisa lo querían. En cambio, como a mí no me quieren, en vez de frenarme y de hacerme entender las cosas que estoy haciendo mal, me las dejan hacer para que yo haga mal las cosas, me nominen y que después ustedes tengan un justificativo por el cual yo estoy en placa. Sí, eso es lo que él comenta y por el cual se enoja para con Licha. Escuchamos el momento, son 4 minutos, vamos a tratar de resumir. Esto se llama En Resumen, justamente. A ver. ¿Otra vez? El tema de la soga está intenso, boluda. ¿Otra vez? Pero ahí están en pantalla, ponemos situación, Denise, Licha y está Emma hablando del otro costado. Claro, boludo, me hacen quedar como, no sé, que te hubiese matado golpes, boludo, no sé. Bueno. ¿Qué sé yo? Me hacen quedar como que mato a golpes, como que los mato a golpes. Yo ese tema ya lo cerré, tranquilo. Claro, Denu, o sea, ya lo hablamos nosotros y listo. No se habla de un tema personal, ¿entendés? Yo tengo un drama con vos, tipo, lo hablamos y chau. Emma dice, yo no tengo drama de hablar con ustedes de lo que pasa, pero si ustedes no vienen a comentarme que les molestan mis actitudes, es imposible que yo lo sepa, ¿sí? No, no, es como un ataque así de todo el tiempo y ya está, chicos. Un poco más picante como para meterle un poco de... A ver. Yo lo que te dije... Yo tiemblo con esas cosas, boludo. Pero tenés que ser... Parece que Licha... Porque el quilombo no es que lo armó Licha, pero Licha, ¿qué hizo en la cena de los nominados? Porque estaba Licha, está en placa Licha. Licha, en un momento en la cena, que repito, duró 1 hora y media, Licha tiró una consigna en la cena. Que cada uno de ellos comenten en la mesa por qué consideran que entraron en placa. O sea, por qué ellos fueron votados por sus compañeros. Y ahí es cuando se empieza a picar y ahí es cuando cada uno dice su argumento y el otro no le cree. Acá cuando Emma tuvo que comentar los argumentos de él por los cuales piensa que lo han mandado a placa sus compañeros, Emma dice, no sé.
Y ahí saltan todos. Dice, pero ¿cómo que no sabes? No, no sé. ¿No te das cuenta de las cosas que vos haces? No. ¿Y cómo que no te das cuenta? No, porque nadie me dice que yo hago alguna cosa que hiere al resto. Pero amigo, sos grande. Te tenés que dar cuenta cuando haces un puterío y que afecta a varias personas o a toda la casa. No, yo no me doy cuenta. Si ustedes quieren que yo frene las actitudes así, díganmelo para yo enterarme, porque no sé cuando me mando una cagada o cuando digo algo que no le gusta. Entonces dice, dale, Emanuel, no somos boludos, somos ya personas grandes, dale. Es el momento para realmente ser 100% sincero, boludo. Yo creo que la manera en que uno empatiza con la gente... En este momento que tenía Emma para decir, bueno, ok, está bien, disculpen, esto y lo otro, Licha dice, en vez de decir las cosas en la cara y de frente, te victimizaste. Y ahora la victimización no queda bien, al contrario, queda peor. Vos tendrías que haber encarado todo y haber dicho las cosas tales como fueron, asumiendo un error o pidiendo disculpas, en vez de ponerte en víctima, porque la victimización te queda mal. Cara de ojete, ¿qué es eso? No, no sé qué es. Decir, a veces no me doy cuenta, Licha, la verdad, no me doy cuenta. Está. Bueno, pero... ¿Ven? No me doy cuenta. No me doy cuenta. ¿Por qué me pueden haber votado? Decime vos, boludo. Dale, Emma, por favor, somos grandes. Emma, dale, somos grandes. Igual Licha, cizañero, quiere armar puterío en Licha. Para mejorarlas. Claro, pero no me doy cuenta. Poco, por eso te digo, Licha. A veces el hecho de quizás ayudar un poco más en algunas cosas, el hecho de a veces si te levantas y estás cruzado... Bueno, eso es lo que dice Licha. Muchas veces te levantás cruzado a la mañana, no hablas a nadie, no le decís buen día a nadie, y que pasa a la gente y eso le cae mal. Tratá de acostarte 10 minutos más en la cama, descansá un poquito más, levantate de buen ánimo, pero no putees a todos porque tuviste un mal día. Es grave lo que pasó, pero quizás para nosotros no. Pero son claro. Cosas que a veces quizás molestan un poco. Entonces, claro, bueno, habrá sido eso. Entonces, por eso me habrán votado, boludo. Yo lo pregunté para que, o sea, vos... A ver. A lo que vos... Si vos me vas diciendo en el momento, yo me puedo hacer mea culpa y decir, che, no, es verdad. Si vos en el momento me decís lo que hice mal, hago un mea culpa y ya está. Voy a bajar un cambio o algo. Si no me dicen nada, tampoco voy a saber. ¿Por qué no me doy cuenta, Licha? Yo creo que tenés que... Ahí está, la gente dice, dale, Emma, no seas hipócrita, ¿cómo es que no te das cuenta? No me doy cuenta. Tenés que ser a veces... A ver. Porque sé que es una convivencia y hay que convivir y hay que soportar y hay que tolerar. Bueno, pero las cosas... Pero si acá todos toleramos todo, tipo, se va a hacer un poco más fácil la convivencia. A ver, las cosas... ¿Me entendés? Las cosas se hablan, el tema es que... Si cada persona se pone a hablar y en modo zen arreglan las cosas, chicos, es un gran hermano aburridísimo. Yo quiero también que se pique, pero después no hay que quejarse cuando lo mandan a placa. Uno sabe por qué lo vota la casa, chicos, no somos hipócritas, no son boludos. Cada uno que está en placa sabe por qué está en placa. Por bien o por H o por B sabe por qué está en placa. Este tema de no saber, ay, pero ¿por qué estoy en placa? Nadie me comentó por qué. Chicos, dale, somos grandes, ya sabemos por qué cada uno queda en placa. Es como te dije yo, la Licha. Convivencia mejora cuando uno viene y te dice, che, que lo que yo veo, boludo, más no puedo, por lo menos las cosas no que entiendo. Las cosas que a mí que me han molestado es quizás a veces tenés contestaciones contestaciones agresivas. Amigo, pero te he visto tenerla quizás con otras personas. Tuviste contestaciones agresivas con otras personas. Y a veces chocan, boludo, el hecho que te... Que chocan y que por eso quizás la gente en la casa te votó. Digan que sos agresivo. No necesariamente por haber contestado una vez mal sos agresivo. Eso no, claro. No lo considero. El tema es más a la mañana, cuando no puedo pegar un ojo, boludo. Bueno, y ahí entonces se confirma que se levanta mal porque duerme mal. Bueno, habrá que dormir y que descansar un poquito mejor. Continuamos, estamos en directo, vamos a hacer un poquito más largo el vivo hoy, porque como nos retrasamos y tuvimos que volver a empezar porque hemos cortado la primera parte, vamos a quedarnos un ratito más. ¿Me están mandando mensajitos o hoy no hay mensajitos? ¿Hoy no paso WhatsApp? ¿Me están mandando? 11 36 87 0411, vamos, se sigue, vamos.